aquí con ustedes en este subprograma Don Francisco te invita. A pesar de que estoy un poco triste porque el viernes, son cosas que le pasan a uno que lo deprime, el viernes le dije a mi señora, le dije, mi amor, ¿quieres que pasemos un fin de semana perfecto? Me dijo, sí, veámonos el lunes. Entonces, estoy solo. Pero a quien no le falta amor es a Jessica Carrillo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Jessica Carrillo. Muy buenas noches. Estamos felices y emocionados porque el martes ya es el estreno, mejor dicho, estrenó la super serie El Capo en Telemundo. Es una historia de un hombre humilde, seductor, que llega a convertirse en el líder del narcotráfico. Este capo tiene además una bella esposa que se considera toda una víctima porque no es su cómplice. Su único delito, como muchas de nosotros, es enamorarse del hombre equivocado. Su personaje se llama María Guadalupe Luján. Así que recibimos con un fuerte aplauso a la gran actriz mexicana Marisol del Olmo. Bienvenida, Marisol. Don Muchas Francisco. Gracias por estar aquí. Don Francisco me invitó. Sí. Don Francisco te invita. Don Francisco te invita para también. Que cuentes un poco sobre el capo y cómo es este personaje que tú haces. ¿Es un personaje que te pareció interesante, no te pareció interesante? Súper interesante. La verdad es que es una mujer como muchas otras que por amor hacen hasta lo imposible. Bueno, tú lo has hecho hasta lo imposible. Bueno. Ya te has casado dos veces, te has separado dos. Y ya voy estás con la lista tercera. Para la tercera. O sea, mejor no lo podría hacer. No hay una tercera mala. Todo esto es muy vivencial, entonces he tenido que ir a hacer mucha labor de campo para poder... Oye, y son 15 telenovelas las que tienes en el cuerpo y este personaje lo tienes en un lugar especial. Gracias. Por supuesto, porque es la primera vez que yo salí de Televisa para hacer esta aventura que es El Capo. Es una superproducción con grandes actores, grandes escenografías, pero, grandes lugares. Pero supe que allá en México la editaron esta novela. Sí, la verdad es que más allá de que ya se estrenó en México y que ya como que pasó ese susto, ya se fue a volar, ahora, para sorpresa nuestra, se estrena por Telemundo. En una versión totalmente inédita, porque son muchas escenas que nunca antes han sido vistas. Aparte de que en México se llamaba de otra manera, en México se llamó Perseguidos. Por eso hay que ponerle entonces Sin Censura. Exactamente, sin censura, y yo creo que hay un lenguaje mucho más fuerte, unas cosas, pues ahora sí que bastante emocionantes. María Guadalupe Luján, ese es tu nombre. La esposa del capo. La esposa nada más y nada menos que el capo. Y es una mujer bastante sencilla, bastante humilde, bastante amorosa, que ama por encima de todas las cosas a su familia y a su marido. Bueno, y tiene dos hijos, Juan Pablo y Camila. Exactamente. Y creo que uno fallece, muere. Así es. Todavía, o sea, no podemos contar esa parte. No lo vamos a contar porque eso va más adelante. Pero tú tienes dos hijos, eso sí lo podemos contar. Y dentro de este amor total que tengo por mis hijos, imagínate que uno se me muere víctima de la delincuencia. Entonces, qué dolor tan grande. Y siempre es una mujer que va a estar entre el conflicto de amar profundamente a este hombre y tener que un sentido de justicia y del deber ser. Y que no quiero que se confunda la gente porque dije, ¿y tú tienes dos hijos? Ah, yo también tengo dos hijos. Que están muy bien. En mi casa. En tu casa. Y esta historia, tú dijiste, las mujeres hacemos mucho por amor. Y tú has tenido dos experiencias fallidas en el amor. Así es. Y vas por la tercera. Voy por la tercera, sin duda. Pero el amor siempre llega. En cualquier momento. Yo creo que siempre hay que apostarle al amor. Hay que no cerrarle las puertas al amor, ¿no? Exacto, ¿no? Y uno no tiene miedo porque es la tercera vez. Pues uno tiene que aprender, uno tiene que crecer, uno tiene que darse cuenta de sus errores, de sus aciertos y ir evaluando y creciendo conforme va cambiando la vida. Yo creo que nacimos para estar en pareja, nacimos de a dos, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces, Marisol cree mucho en eso y cree en la familia y no descansaré hasta que no se... Bueno, tu primer marido era comediante. Así es, un chaparrito chistoso. Nosotros también tenemos un comediante aquí hoy día. Ah, pero no es chaparrito.
No, no es chapatito. Pero sí, es chistoso. Sí, es chistoso nuestro siguiente invitado, a quien le vamos... ¿Sabes? Él en realidad lo ha hecho todo, es libretista, animador, productor, lo que tú quieras en el mundo del espectáculo, cantante. A él le gusta que lo presenten siempre en una rima. O sea, hay que dejar de sufrir. Lo digo una y otra vez. Lo que hay que hacer es reír. Y aquí está Alexis Valdés. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, estoy feliz de estar aquí, de tener un público de amigos. Gracias a todos los amigos. Y alguno dirá que si le digo amigo es una demagogia, pues dirán, ¿amigo de qué? Si tú no me conoces a mí, no hace falta conocer a la gente para ser su amigo. Según el diccionario de la lengua, que no sé para qué aclaran de la lengua, no va a ser de la próstata, siempre de la lengua el diccionario. El diccionario dice claramente, amistad, afecto que siente una persona hacia otra, fuera de los lazos de sangre y del amor sexual. Es decir, que podemos ser amigos perfectamente. Podemos ser amigos porque usted y yo ni somos familia, ni hemos venido aquí a tener relaciones íntimas, ¿eh? Lo que no me gusta de esta definición es que fuera de los lazos de sangre y fuera del amor sexual, es decir, que no puedes ser amigo, por ejemplo, de tu familia porque hay lazo de sangre, no puedes ser amigo de tu pareja porque hay sexo, bueno, en algunos casos, ahí tampoco puedes ser amigo perfectamente, ¿me entiendes? Pero de esta definición también se desprende que cuando le haces el amor a alguien, pierde su amistad. Y si se lo haces mal, además ganas una enemistad. De aquí también se desprende otra cosa que no me gusta, que eso que siempre te han dicho tu familia, los psicólogos, su mejor amigo es usted mismo, es mentira. A ti mismo es el que más te une en tus propios lazos de sangre y con el que más veces seguramente habrás practicado el sexo. Aquello que le llaman el amor propio. Entonces yo digo, ¿quiénes nos quedan? Los desconocidos y los animales. Y yo, como quería tener un amigo en casa, me busqué un perro, perrito chihuahua, pero estoy celoso del perro porque me he dado cuenta que el perro vive mejor que yo y mejor que cualquiera de ustedes. Por ejemplo, cualquiera de nosotros quiere tener una casa, necesita el banco, el realtor, la hipoteca, el lender, una cantidad de cosas. Un perro le gusta un inmueble, llega, orina y es suyo. Digo yo que nosotros deberíamos tener un sistema tan fácil, ¿no?, para ser propietario, ¿no? Llego orino, yo me iría a orinar por todo Coral Gables, porque es una casa maravillosa. ¿El perro qué hace durante el día? Nada. Un perro se supone que debe cuidar la casa. El mío le abre la puerta a los ladrones, le da café y todo. Vaya. Por favor. Pero suponiendo que el perro cuidara la casa, nosotros también tenemos que cuidar nuestra casa y arreglar todo lo que se rompe en la casa, pintar la casa, limpiar la casa, decorar la casa, los muebles de la casa, comprar todo lo que se gasta en la casa, trabajar todo el día como unos condenados para pagar los gastos de la casa. Todo ese tiempo el perro está echado ahí. Tirado, relajado. La gente te dice, yo tengo una casa maravillosa en Miami Beach, yo vivo en una casa. No, usted vive no, usted duerme. El que vive ahí es el perro. El que disfruta la casa es el perro. Mientras tú estás trabajando, el que está gozando es el perro. Que oye, no hacen nada. Tú ves que se tiran ahí horas y horas, ni se mueven. Se ponen junto a la ventanita para que le dé el sol. Cuando más se estiran un poquito o se pasan la lengüita, porque tú sabes que eso es lo que más envidia da. Porque nosotros no llegamos, no tenemos esa elasticidad. Oye, si tuviéramos esa elasticidad, habría una cantidad de solteros en este mundo. Y yo creo que deberíamos aprender de los perros porque seríamos más felices. Tres cosas. Pensar menos para tener menos estrés, menos preocupaciones. Dos, aceptar a todo el mundo, sea como sea, de cualquier raza, condición social, porque así tendríamos menos perjuicios, seríamos más felices. Y tercero, tratar de encontrar a alguien que te pase la lengüita. Muchas gracias. ¡Adelante, Alexi! Gracias. Gracias, gracias. Un gran aplauso para Alexis Valdés. Alexis, aquí a tu lado está la actriz Marisol.
Un gran honor, una aplicación del Olmo. Me encanta su trabajo. Está haciendo ahora un estelar con la telenovela estelar, que estaba muy contenta, el porque capo, además, ¿no? Horario estelar. Así es, qué gran sorpresa. Qué bueno. Y la vida de un humorista debe ser más dura, más difícil. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo tú llegaste a ser humorista? ¿Tú siempre pensaste en ser humorista? Bueno, mi padre era humorista, era un actor dramático, pero sobre todo muy conocido como actor cómico. Pero él no quería que tú fueras cómico. No, para nada. Y mi madre tampoco, mi mamá me decía, estudia, muchacho, estudia para que no termines como tu padre. Mira, aquí. ¿Y cómo terminó el papá? De humorista. Es verdad que el aplauso es adictivo, ¿verdad? El aplauso, ¿verdad? Yo creo que un humorista se salva con el primer aplauso. La primera risa. Tú sales del escenario y hasta que la gente no se ríe por primera vez, tú no sabes cómo va a quedar aquello. Claro. Y uno está siempre preocupado, porque yo creo que el actor dramático... Con el silencio le basta. El actor dramático, un buen silencio, y la gente se lo están recibiendo. Están compenetrados. O ya se durmieron. O se durmieron, pero no importa. Pero si al cómico no le ríe, se quiere morir, ¿no? Es un momento terrible. ¿Has tenido momentos terribles? Sí, cuando llegué a España, después de trabajar mucho en Cuba, yo no entendía el humor español. Y la primera actuación la gente me miraba como diciendo, ¿de qué habla él? No, realmente no capto su humor. ¿Cuál fue el primer cuento que contaste allá que le llamó la atención? Pero a lo mejor lo contaste en español. La hostia. Bueno, mira, yo contaba un chiste que le gustaba mucho a los españoles, que yo decía que había dos ratas en un restaurante de Madrid, ahí en el basurero, ¿no? Ahí hablando las cosas con las ratas. Dice una rata a otra, ahí, tengo que contarte una cosa. Tengo un novio. Dice, no me digas, sí, tengo un novio. Dice, viene ahora para acá, te lo voy a presentar. Y de momento viene un murciélago volando. Y el murciélago. Y se puso y dice: mira, para que conozcan a mi novio. Dice: la otra encantada. Y el murciélago dice: me tengo que ir a trabajar. Y se va. Y dice la otra: oye, tu novio es feísimo. Dice: sí, pero es piloto. Él dice que estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y tú sabes, un tipo que tenía un circo y entonces lee en la prensa y se vende perro que habla. Dice, esto es genial para mí, esto es genial. Y va, toca la puerta, le abre el señor de la casa, dice, oye, mira, vengo porque vi el anuncio de que venden un perro que habla. Dice, sí, lo estoy vendiendo. Dice, ¿y cómo es eso que el perro habla? Dice, ¿por qué no se lo preguntas al perro y que te explique él? Dice, ah, bueno, ok. Dice, Fernando, pues claro, un perro que habla tiene un nombre, claro. Fernando, ven acá un momento. Y el perro dice, mira, el señor que te quiere preguntar cómo es que tú hablas y eso, dice el perro. Empecé de manera autodidacta. Yo leía los cómics y viendo la acción me imaginaba los comentarios, ahí empecé a deducir las palabras, después me metí ya más en la semántica y en la ortografía y en la semiótica. Ya después hice un curso a distancia para la Universidad de Cambridge y me gradué con matrícula de honor. Me ofrecen un puesto de profesor titular de la Universidad de Cambridge, ahí aprendí el inglés, el sajón y el alemán. Me voy a Alemania, estuve dirigiendo un tiempo la Mercedes-Benz. Me voy a Japón porque la gente de la Lexus quería que yo combinara con la Mercedes. Y entonces ahí aprendí el coreano, el chino, el vietnamita. Y ese tipo, oye, una cosa, ¿por qué quieres vender este perro? Que es un genio. Y ese tipo, porque es más mentiroso. No, yo quiero decir en favor de este público, que, ¿sí? Que el público de Miami para mí... Ese público más cálido, más cariñoso, más atento. Momento. No se emocionen. Momento que es más largo. Más entregado, más sabio, más perspicaz, más suspicaz, más inteligente, más colaborador. Que de los públicos del mundo, fíjate lo que te digo, el mejor es de Miami. Y no solo lo creo, lo voy a mantener mientras esté en Miami. Cuando vaya a otra ciudad, claro. Lo tiene que cambiar. Oye, yo también te decía... Porque tú tienes la virtud de poder hablar en un idioma que todos entendamos. Porque sí. Estamos separados por la distancia, estamos unidos por el mismo idioma, nos ven en muchas partes. Entonces yo te decía que ciertas expresiones locales, sí. Óyeme, sí. Hacer como Nina Onco, tú sabes, wow. El fardo, el pepino y todo eso que tú wow, quieras. ¡Qué cómico! No lo entiendes. La sabes toda. Tú tienes un personaje que se llama Cristinito. Cristinito, ese personaje es cubano, porque tú eres cubano. Es bien la cubano, gente lo conoce. Pero ¿no tiene la peluca de Cristinito por ahí? Ahí atrás la tiene. ¿Verdad? Claro. Ay, no estábamos preparados. Ya, pero ya tenemos todo.
pero... ¿Y cómo habla Cristinito? Bueno, ante todo, para mí es un, de verdad, quiero decirlo, que es un privilegio y un honor que ustedes estén viéndome a mí aquí. Óyeme, ¿tú me permites una cosa? Dígame vamos usted. A ir a una pequeña separación y seguimos contigo. ¿Nos vamos a la publicidad, a los que pagan? ¿Ah? ¿A los que pagan? Ah, no, y viene Río Roma luego ahora también. Vamos a ver. Aquí estamos con Cristinito y Marisol del Olmo. Marisol, algo se me olvidó preguntarte. Dígame. ¿Cómo se prepara uno para hacer un personaje tan fuerte como este personaje que tú tienes que hacer en El Capo? A las 10, 9 centro, que tampoco lo dije. Así es, de muchas maneras, por dentro y por fuera. Para mí es muy importante físicamente saber cómo se va a ver ese personaje para poder sentirme en él y poder empezar empezar a sacar su manera de hablar, su manera de moverse, su manera de... ¿Y te mueves bien? Esa... ¿Te mueves bien? ¡Uf! Pero y, me gusta y, la mujer así, impotente. Y, sí. ¿Cómo impotente? Potente, hombre. Ah, bueno, eso. Potente. Sean... Pero ¿y por fuera? ¿Cómo hay que prepararse? Porque esta mujer no dice que una mujer muy modesta, o sea, debe vestirse de manera muy modesta. Muy sencilla, es muy de tierra, como le decimos. Muy... ¿Cómo habla? ¿Igual que tú o tiene...? No, es como más del norte. ¿Cómo, qué cosa sería? Como, don Francisco, estoy bien, bien contenta de estar aquí con usted, la verdad. ¿Más fina? De verdad, pues no tanto. Ah, no, no tanto. No, al contrario, pero la verdad es que... Me recuerda un poco a mi madre. Mi madre era una mujer... No, de verdad, te hablo en serio. Mi madre era una mujer maravillosa, una mujer fina de las de antes. Hoy en día hay muchas muchachas que por tres tragos en una discoteca se acuestan con cualquiera. A mi madre había que pagarle. Mi madre era una mujer... Óyeme, ¿cómo eso? No, porque ella tenía una familia que mantener. Yeah. Ella tenía una familia que mantener y por mucha escasez que había en esa época en Cuba, una escasez que sigue continuando y no sabemos cuándo se va a acabar, en mi casa jamás faltó el plato de comida encima de la mesa. Faltaba la comida, pero el plato estaba ahí. Entonces... No, de verdad, yo soy un gran admirante suyo. Admirante no, admirador. Bueno, pero siempre he seguido su trabajo y siempre esa capacidad que tiene para invitar a la gente y no pagarle, me parece una cosa tan... Ya no lo vuelvo a invitar a Cristinito. Un respeto. Cristinito está en peligro, ¿ah? ¿Eh? Cristinito está en peligro. Una broma, maestro. Una broma. Ok, mira, sácate la peluca porque queremos hablar con Alexis Valdés, contar un poco que Cristinito, porque si no, además, qué barbaridad más va a decir. Cristinito tiene 30 años. 30 años. Nació en 1987. Sí, señor. En Cuba, en una serie de televisión que fue muy popular en el año 87. El personaje originalmente se llamaba Bandurria, pero Bandurria era el apodo y él, el personaje originalmente, cuando uno hace como actor la biografía de su personaje y todo, yo le había puesto de nombre Cristino Hernández. Y cuando ya lo convertí en un personaje de comedia, le puse Cristinito. Mira, antes de que sigas, quiero hacerte decir tres cosas por las cuales todos nosotros tenemos que ver El Capo a las 10:09 centro. Porque es una super serie, porque es una gran producción, grandes actuaciones, hay mucha acción, mucho drama, muchas cosas que van a mantener a sus familias pegadas a la televisión. ¿Dije tres o dije más? Sí, hoy una pregunta. ¿El que hizo la canción del presidente fue Cristinito? Bueno, la hizo Alexis. Yo no sé cuándo es Cristinito y cuándo soy yo. Ya. Esto es una canción que yo se la escribí a Cristinito porque Cristinito quería traer a su suegra de Cuba. Ya. Y... Bueno, entonces ponte la peluca de nuevo. ¿La canto como Cristinito? Como Cristinito. Bueno, vamos a cantarla como Cristinito. A ver cómo es. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama El Muro. Ya. El Muro y va dedicado a todos los latinos. Inmigrantes y especialmente a mi suegra que la quiero traer pero no la pude traer directo, la estoy trayendo por Argentina ahora mismo en este instante. Ella está pasando a Chile por la tortillera de Los Ángeles, de Los Ángeles no, de Los Andes. Ok, ella está, y viene para acá, sube por todo Ecuador. El peligro que tengo es que si me le ponen el muro, esa vieja va a estar tan cansada que no va a poder saltar el muro. Muy bien, muy bien.
Mira, nuestro próximo invitado es un hombre, uno de 11 hermanos, que llega aquí, como la mayoría, a buscar una nueva oportunidad de vida, una mejor oportunidad de vida. La logra. Se llama Gustavo Chávez. Quizás por ese nombre nadie lo conoce, pero él es el Chile Mayor, el famoso chef, el Chile Mayor. Un gran aplauso para él. ¡Chile! ¿Cómo está mi gente de Miami? No, vamos a empezar. No se tomaron el cafecito, a ver. ¿Cómo está mi gente de Miami? Oye, escúchame, hoy día estamos dedicados al Chile. ¿Ya? Muy bien, don Francisco. Entonces, me gustaría hacer una competencia entre la gente que está en el programa y si tú puedes preparar diferentes platillos con chile. Claro que sí. Vamos a prepararles tres platillos diferentes con tres niveles diferentes de chile. ¿Cuáles serían? Sí, vamos a hacer un guacamole campana. ¿Un guacamole campana? Porque pica cuando entra y repica cuando sale, don Francisco. ¡Otro cristinito! Vamos a hacer unos camarones a la diabla para que se haga una limpia, porque aquí los cubanos hacen mucho eso. ¿Usted sabe? La diabla, una limpia. Sí, ya. Con los camarones a la diabla. ¿Tú de qué parte de México eres? Yo soy del estado de Michoacán, de un bello pueblo que se llama Guandacareo, Michoacán. Pero le voy a pedir a Marisol y a Alexis si pueden venir para que puedan participar en un concurso y tú sácame dos personas del público. Sin más ni más. Para que la tengo aquí cerquita y porque viene vestida de blanco igual que yo. ¿Cómo te llamas? Muy bien, adelante. Tatiana. Sácame vente para acá, Tatiana, y voy a escoger a un caballero. A ver, pónganse guapos. Un varón. A ver, el de rojo, que el está de muy rojo, distraído. Véngase para acá. Ese de rojo. Véngase para acá. Muy bien, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a los dos concursantes que elijan con quién quieren jugar. Ok. Eso es lo más importante. A las damas hay que darle la elección. ¿Cómo se llama la señorita? No sé, pero ya lo pronto... Se llama Tatiana. Tatiana. Sí. Tatiana, ¿a quién prefiere de compañero? ¿A Alexi o a Marisol? Alexi. ¿Y cuál es su nombre? Agustín. Entonces, Marisol, Agustín. A este lado, vente, por favor. ¿Agustín? Agustín. Vente, Agustín, ahorita ganamos. ¿Cuál es la competencia? Te voy a explicar y la explicación sirve también para el señor. Sí. Un platillo pones tú, la taza la pone él. Igualmente a este lado. Ok, entonces, Alexis... Tú pones la... me toca la taza. Eso. Y tú, y hay Agustín, 30 segundos. Pones el plato. Si se les cae, la puedes volver a levantar. Pónganse, traten, el que llegue más alto se lleva con este aplauso $1,000. ¡Wow! ¡Eso! ¿Eh? Si no querías que te escogiera. Sí. Hay que ponerlo bien. Vamos a ver entonces, porque son solo 30 segundos, me van a avisar inmediatamente cuando estamos listos con los 30 segundos para comenzar el concurso. Pónganse los lentes, por favor. Yo voy con el equipo de este lado, don Francisco. ¡Desde ahora! ¡Ya! Venga. Vaya dándole, vaya dándole. Arriba. Cuidado que no se caiga. Venga, así. Que no se caiga el que la... Dale, vamos a la... Con cuidado. Que la tiene así más larga, gana. Venga, vamos ganando. ¡Ay! Cuidado, que no se le vaya a caer ahí. Muévele un poquito, muévele. Ahí, venga, cuidado, otro. Tiene que soltarla. Cuidado, Tatiana. Mueve hay que poquito, soltarla. Hay que hacerlo. Vamos, Agustín, vamos. Se cae. Vamos, Agustín. Ahí, tiempo, ahí agárrenla tantito. Acomódenla para que... ¡Tiempo! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡No te guíes! ¡No respiren! Aquí voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomás. Muchas gracias. Está Río Roman listo, preparado. Su premio, señor. ¡Wow! Muchas gracias a Tatiana y también a ti por participar. Río Roma está preparado y vamos a unos mensajes. Aquí estamos de regreso con Marisol del Olmo, la estrella de El Capo.
a las 10:09 centro aquí en Telemundo. Y estamos junto a Alexis Valdés, que nos contó parte de su historia, pero no toda su historia. Un poquito. Estás haciendo una obra que ya lleva como 2 años tres, aquí. Tres años. Oficialmente Gay es una obra que escribí y que la estrené. Siempre tengo que agradecerle a Claudia, mi chica, que fue la que me empujó para hacerlo. Y la que está al lado, que sale ahí, esa es mi hija, América. Mira, esa es América. América. Oye, ríete, América, que eres igual que tu papá, ríete. Y tu hijo mayor, que y el de al lado es Leo. Ahí están los el de Leo. Todos. ¿Y tú también les vas a prohibir a ellos que sean humoristas? A mí me encantaría que se... Bueno, ellos son músicos. América canta muy lindo, canta... Se le gusta el jazz. Leo es músico, aunque es muy joven, pero toca piano, toca guitarra, toca violín, toca ukelele y bajo. Todo eso toca Leo. Bueno, y tu mujer, tu mujer actual es 25 años menos. 25 años menos, sí. Es que yo soy muy infantil. Sí, sí, yo soy muy infantil. ¿Puede ser feliz un hombre con una mujer 25 años menor? Mírame la cara. Muy feliz. Nuestros próximos invitados son dos hermanos, no son mellizos ni gemelos, son dos hermanos nomás, de cuatro, y se han hecho sumamente populares. Aquí vamos a recibirlos con un gran aplauso. Raúl José Luis Roma, Río Roma. Hola, hola, amigos. Preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué? No, hola, 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 hola. ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo está? Igualmente, asiento, asiento. Amigos, ¿cómo están? Oye, usted. Hola. Tomen asiento, Río Roma. Gracias, gracias. Llegaron tan como así como tímido. No. No, no, no. Tengo entendido que ustedes solamente tienen 6 años de carrera artística juntos como Río Roma. Oficialmente. Sí, porque... ¿Y por qué Río Roma, ya que dijiste oficialmente? Río Roma porque es oír amor. Eso. Al revés, oh. Río, oír, wow. Roma, amor. Óyeme. Oír amor. No. Qué bello. Qué bonito nombre. Es exactamente lo que somos, la verdad. Somos hermanos y hemos cantado toda la vida, pero sí, tenemos 6 años de que salió nuestra primera canción. Y bueno, y teníamos todo, mucho tiempo no teníamos nombre, y bueno, un día en una hojita estábamos escribiendo palabras. Pero al tercer hermano que cantaba con ustedes, ¿lo votaron? No, no lo votamos. ¿Qué pasó con él? Él está con nosotros, pero cuando le cambió la voz, porque antes cantábamos juntos los tres. Un saludo, David. Un saludo a David, el David por ahí anda. No, fíjate que él trabaja también con nosotros de director artístico. Él tiene un gran oído musical y hasta la fecha seguimos haciendo... Lo que cuando llegamos a la Ciudad de México hacíamos, que era yo componía las canciones, las cantábamos y él nos daba su opinión. Él tiene muy buen oído y hoy hacemos lo mismo. ¿Qué onda? O sea, que sigue siendo parte de Roma, pero del lado behind the scenes, así ¿no? Es. Sí. Exactamente. Nosotros tenemos el reto del Chile. Pero ustedes dijeron que no quieren participar porque van a cantar en vivo y que eso les produce algo a la garganta. No, sí, entramos. ¿Ale, entra? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, el último cuento antes de que nos vamos al Chile. Un cuento, Iván. ¿Cuál? El de helicóptero. Bueno, esto era un catalán. Un catalán. ¿Sí? Los catalanes en España tienen fama de ser los tacaños, como en México, en Monterrey. Ah, Monterrey, ¿no? Los de Monterrey. Bueno, y sí son, ¿eh? Sí son, ¿no? Y entonces este catalán, la hija cumplía 15 años. Y le pregunta el catalán a la hija, a ver, nena, ¿qué quieres de regalo de los 15 años? Y dice la niña, que era muy fina, era fresa, la niña dice, a mí me gustaría en helicóptero sobrevolar la ciudad de Barcelona, ver mi ciudad desde el cielo por mis 15 años. Y el padre piensa, la niña esta quiere un helicóptero en vez de pedir una muñeca como todo el mundo, vamos a ver al hombre de los helicópteros. Y van para allá y le dice, ¿cuánto cuesta que la niña que quiere eso por los 15 años pueda ver desde el cielo la ciudad de Barcelona? Y dice del helicóptero, son 200 euros. Dice, no, pero una rebajita. Dice, oiga, puedes pensar que esto es caro, el helicóptero, los seguros. Dice, no, pero una rebaja. Dice, mira, no va a ser rebaja, vamos a hacer una cosa, pues yo sé que ustedes los catalanes son tacaños. Vamos a hacer una cosa, lo subo a los dos, a usted y a la niña en el helicóptero. Yo voy a hacer las piruetas más horribles que se me ocurran. Si ni usted ni la niña dicen ni jí, el viaje es gratis. Pero como digan pío, el doble del precio. Dice el viejo, el catalán, trato hecho. Y suben en el helicóptero y el hombre así, ¿ah? Con una altura tremenda y cuando está bien alto el helicóptero, apaga los motores, el helicóptero viene para abajo y atrás silencio total.
Y el tipo, oye, el tipo recupera, manda el helicóptero, lo eleva, lo tira de tira buzón, silencio, lo tira por un lado, lo tira para el otro, de cabeza, dice un momento, deja de parar esto, que me voy a morir yo. El hombre para el helicóptero y va directo al viejo y le dice, hay que ver que ustedes los catalanes son tacaños. Porque lo que yo estaba haciendo, llevo 30 años de piloto, yo tenía miedo y no han dicho ni pío. Y dice el hombre, no, y me tuve que aguantar cuando se cayó la niña, ¿eh? Buenísimo. Ahí está preparado los platos del chile picante. Ya viene el reto con Gustavo Chávez, el chile mayor, pero después de ese mensaje. Este es su programa, Don Francisco te invita a las 10:09 centro aquí en Telemundo. Estoy junto a Gustavo Chávez, el chile mayor. Ese mismo, Don Francisco. Hoy día vamos a hablar de chile. Una cosa que a lo mejor la gente no sabe, ¿por qué el picante, el ají, como le llaman en mi país, el chile, como le llaman en México, ¿por qué le produce a uno como cuando se, como que se está quemando? Bueno, es que cada picante, Don Francisco, tiene diferente nivel de capsaicina. ¿Capsaicina? Capsaicina. ¿Y qué es lo que es capsaicina? Es como el néctar del chile y cada chile tiene su nivel. Por ejemplo, el chile serrano tiene abajo de 1000 niveles. ¿1000 niveles? Sí, el chile cola de rata tiene un poquito arriba de 1500. ¿1500 niveles? El habanero está arriba de 2000, que es este. ¿El habanero? El habanero, sí. Ya. Y este otro que parece una ciruela disecada, ¿qué es lo que es esto? Ese se llama chile puya. ¿Chile puya? Chile puya lo conocen también como este chile morita. ¿Ya? Y ese es bastante picante, tiene arriba de 1500, pero cocinas muy sabroso con ellos. Ahora, tú llegaste aquí también indocumentado en 1985, cruzaste la frontera. Claro que sí. Y bueno, a ti te ha ido muy bien, tú creciste, te hiciste un chef, porque me imagino cuando llegaste aquí llegaste sin profesión. Sin nada, simplemente a la edad de 13 años no tenía ni un diploma de secundaria, entonces tuve que llegar y hacer dos cosas, trabajar y ir a la escuela, caminar 8 millas de ida y 8 millas de regreso para aprender inglés y así fue sustantáneamente buscando la oportunidad donde me podía acomodar. Bueno, y ahora estás tú haciéndole comida junto a muchos otros mexicanos y hispanos que te acompañan. ¿Para el ejército de los Estados Unidos? Sí, en la planta donde yo trabajo, en la ciudad de Chicago, elaboramos comida para el ejército, lo hacemos a nivel toneladas. En vez de echarle una vueltecita de sal y pimienta, avientas 300 libras de ajo, 500 de pimienta, 150 de sal y a mover el tambo, Don Francisco, a nivel grande, se les congela y se les exporta, ya que los soldados comen comida hecha en Estados Unidos, con manos hechas en Estados Unidos. Bueno. Le vamos a pedir, tú dices que tienes tres platos aquí. Mientras ellos llegan acá, se van ubicando, tú explícame los tres platos que tiene. Sí, rápidamente aquí tenemos el guacamole campana, como le había mencionado. ¿Sí? Tenemos los camarones a la diabla y unos burritos al pastor al estilo Sonora con una salsa de 7 chiles, mejor conocida como espantasuegras, porque la prueba no la vuelves a ver. Ajá. Así es de que mi gente del público apunten la receta por si quieren deshacerse de la suegra por ahí. Ya. A ver. Lo primero. A ver, amiga, vamos. Al otro lado. Lo primero. ¿Ah? Lo primero que vamos a probar es el guacamole. Guacamole. Que está a nivel 1 de alarma. Yo. Nivel 1. Nivel 1 de alarma. Tú también. Pero sírvanse justo, no me lo metan nada más ahí. Nivel 1, dame ver. A ver, espera, deja que. Nivel 1. Empiezan ellos. A ver, van a empezar de acá, van a empezar. Oye, es de nivel 1. No. Es de nivel 1. A ver, nos toca a nosotros. Va. ¿Para ti no está picando? No, está tranquilo. Está riquísimo. Yo como me muero. No. Ahora, redoble de tambores. No, al final se yo con el nivel 1 llegué hasta por ahí. Yo también me quedé al nivel. Bueno, no, al pero hay que... Nada que me quedé. Al final patea. Hay que probar el nivel 2. El nivel 2 son los camarones a la diabla. Agarren un poco... Tienen que comerse un camarón, o sea, no es nada más de probar el arroz. Santa madre de Dios. Vamos a ponerle un camaroncito ahí. Quiero que prueben el camarón. A ver. A ver, yo quiero ver un camarón. A ver, agárralo de la colita. Dale, puedes agarrarlo de la colita. Aquí está listo, mira. Míralo. No puedo. Está esperando. No puedo. Ay, mamá. Wow. Entonces, ¿cuál es el nivel 3? A ver si aguantamos. El nivel 3 más, es el burrito que tienen venga. Ahí al pastor con la salsa de los 7 chiles. O sea, este taquito al pastor. Sí, pueden agarrarlo con la mano y morderlo. De acasito, así. Lo remojas y venga. Una, dos. Dos, tres.
¡Muérdale, muérdale! No pica. Venimos muy, muy... ¡Están llamando a uno! Este sí que es picante, ¿eh? Al final sí. Bueno, yo les voy a explicar una cosa, ¿por qué no se siente tan picante ya el segundo y el tercero? Buenos, ¿eh? Porque ya tu lengua se estableció una base de cerrar y ya no lo sientes igual. Pues. Bueno, déjenme decirles una cosa. Pásame al compadre porque se limpia las lágrimas, por favor. Gracias, mi amor. Sí. Les quiero explicar que es una comida picante, pero si ustedes que la están disfrutando es muy sabrosa. Y es lo que la gente a veces no entiende del que le gusta el picante, porque hay mucha gente, tanto cubana, caribeña, paisano, mexicanos, que les encanta el además, chile. Además, el chile también tiene ciertas propiedades, ¿no? No, además, ¿te ayuda para qué? Y el chile es muy, muy, es comerlo es muy sano porque te acelera el metabolismo. ¿Verdad? Como usted que ya está sudando de 0 a 5 segundos, cuando tienes que sudar, correr 2-3 millas. Ah, ya, ese, okay. Entonces, tu metabolismo empieza a revolucionar. A mí siempre me pregunta la gente, ¿pero por qué ustedes los mexicanos le ponen chile a todo? Le digo, ¿le cambia la comida, el sabor? No sé qué le digo, no es que le cambie el sabor de la comida, sino que es un complemento a la comida. A la comida, exactamente. Qué rico. Está produce picoso, adicción. Pero nos sí, gusta. Es adicto el picante, sí. 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 Uh-huh. A propósito de eso, voy a comer un poquitito más del guacamole, que es el más picante, don Francisco. ¿Qué? Recuerde que es campana. Todo mi admiración. Qué ricos están los camarones. No comen nada. Ya me picó el taquito, ¿eh? Fíjate que Río Roma había dicho, yo no quiero participar en el reto de picante. Porque cantamos en vivo, tú sabes. Y se aguantaron. ¿Sí? Así que si sale mal la canción, es culpa del chile mayor. Compadre. Vamos a escuchar a Río Roma, pero después los mensajes. Don Francisco te invita los domingos a las 10:09 centro. Marisol, a las 10:09 centro durante la semana, El Capo. De lunes a viernes. Bueno, ya hay algunos capítulos. ¿Me podrías adelantar algo que va a pasar la próxima semana? No. Yo sabía, no. No, esperen a que salgamos del búnker y eso se va a poner buenísimo. Ya me caché al amante, ya, ¿no? Se va a poner bien bueno. No, no les cuento para no echarles a perder el pastel, pero no se la pierdan de lunes a viernes. Ahí los esperamos. Oye, Jessica, tú presenta a nuestro invitado de esta noche porque tú conoces toda la historia de la gira que están haciendo. Sí, me encanta, don Francisco, porque este 20 de mayo se van a estar presentando en Puerto Rico, luego van a regresar acá a Miami en junio y también por la ciudad de Los Ángeles. Así que imperdible la presentación de Río Roma, que hoy nos tienen una primicia mundial con el tema Princesa. Río Roma nos entregaba el tema en exclusiva, su princesa, princesa. Así que, Jessica, tenemos que despedir dignamente a los extraordinarios invitados que tuvimos esta noche. Por supuesto que sí. A Río Roma, qué rico tenerlos aquí con nosotros. Riquísimo. Gracias, de también verdad. Al Chile Mayor, gracias por tu picante. Gracias. Marisol del Olmo, Alexis Valdés, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Hasta el próximo domingo a la misma hora. El Capo, de lunes a viernes a las 10:09 centro. ¡Uca!